Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de este juegazo que se llama 7 Days to Die. Y bueno, he intentado hacer una grabación del día de la noche 14 que ha sido durísima, pero al final no lo grabo bien. A veces me da problemas la capturadora. Pues ahora me he conseguido una especie de refugio. Y bueno, como veis, tengo un rifle de francotirador que me he conseguido. Ya estoy trabajando con la fragua. Lo dejé en la otra base, pero yo creo que he conseguido otra nueva base. Es la ciudad de Deerspiel, creo que se llama. Muy cerca tiene el bioma de la nieve, que es importantísimo porque ahí tendría bastante agua. Otra cosa que quiero decir es que aquí hay mucho concreto. Estoy en una ciudad, de hecho, con muchos edificios. Puede ser peligroso, pero bueno, ahora que va a ser de noche, a ver si puedo pasar aquí la noche. He cerrado todas las puertas con metal incluso. Lo que pasa es que tengo poco metal ahora. Bueno, voy a intentar. Luego intentaré hacer aquí la fragua también. Voy a intentar hacer unas escaleras. Ok. Para subir de donde estoy. Ahora. A ver. No me queda. Aquí. Ahí. Aquí. Esta, aquí. ¿No la puedo poner? Tengo que romper más. Bueno, vamos a ver si puedo. Espero poder de verdad pasar aquí la noche sin que me detecten. Ha sido durísima la noche 14, es muy, muy, muy dura. Como dije, lo grabé, pero al final no lo registró en la capturadora. Pero ha sido durísima, había perros, había todo. Bueno, ninguno me detectó donde estaba bajo tierra, pero sí hicieron muchísimos destrozos en la casa. Por eso me he decidido irme. He conseguido esto, y había hecho también el mismo gameplay con esto, pero al final no lo registró. Ajá. Vamos a ver si ahora sí puedo poner la escalera. No me deja. Pues será por esto, vamos a ver. No creo, pero bueno. Bueno, de momento yo voy a ir cavando. Y una vez que pueda salir, bueno, ya va a llegar la noche. Una vez que yo pueda salir, pues voy a mostrar dónde estoy, ¿ok? A ver si llego con vida. Si sucede algo, volvemos con la transmisión, ¿ok? Hasta ahora. Bueno, señores, estoy escondido. Son casi las 2 de la madrugada. He guardado cosas aquí, una caja fuerte que hay. Ahora lo que yo quisiera... A ver si no me han detectado. Ok. Lo que yo quisiera es, al día siguiente, o sea, al día 17... apenas amanezca, me voy a ir a la casa vieja a buscar cosas. Aquí, como veis, tengo cosas. Tengo muchas botellas vacías. A ver si consigo agua. El laguito que está por allí. Y voy a llenar esto de cosas. Ahí hay comida y de todo que dejé mientras buscaba un refugio. Yo creo que este puede ser un buen refugio. Así que apenas amanezca, me voy para allá. Y volvemos con la transmisión para que lo veáis desde afuera y todo. Bueno, está a punto de amanecer. Está muy, muy cerca. Sin escondidito, sin hacer nada de ruido. Y como dije, me voy a ir a buscar cosas. Voy a buscar incluso agua. Voy a destruir esto, que lo tengo lleno de hachas. Había destruido las hachas hasta 485, mira. Vamos a cambiar esta parte. Y ahora que amanece me voy. Destruyo esto y me voy. Quiero que veáis cómo está hecho este refugio y cómo dejé yo el otro, venga. Me asustaron, pero bueno, no importa nada. ¿Veis? He hecho aquí otra puerta. Uy, me faltó esta ventana. No tengo madera, claro, las dejé todas. He cerrado todo esto. En algún sitio están los zombies. Mira, está una tele tengo, ¿eh?
Bueno, nos vamos. Vámonos. Vamos a cerrar. Después ponemos. Esta es la ciudad que decía. Ah, mira, este no lo había visto. Vamos a ver qué tiene aquí. Venga, nos llevamos todos. Lo rompemos. Vale, vámonos. Y esta es la ciudad de Dirtville. Come back. Y aquí lo dice. Estaba vacío ese. Aquí dice. Tyrisville, perdón. Tyrisville. Bueno, me dirijo ahora a, al pueblo anterior, a la casa anterior, para que la veáis. Y así ya. Y así traigo cosas, incluso comida. Bueno, como veis, ahí se ve el refugio anterior. Mira lo que le había puesto, las paredes. Bueno, todavía está activo, ¿eh? Bueno, todavía lo puedo seguir utilizando. No me meto por aquí porque detrás hay pinchos. A ver si hay algún bicho por aquí. Ok, no recuerdo. Mira, me está saliendo una invitación. Vale. Habían reventado todo esto, mira. Bueno, reparé muchas cosas, pero otras no. Voy a... Abajo está la fragua. Pero voy a llevarme piedras. Mira la comida, ¿ves? Voy a comer. Esta porquería. Voy a comer otra. Vale, esta me las llevo. Tal cual. Te llevo. A ti te dejo. Esto que está aquí. Lo despedazo. Ok, aquí hay. Oh, mira todo lo que hay. Esto. Las yucas las llevo, claro. Madera, mira. Luego volveré. Bueno, esto, con esto puedo hacer las aguas de yuca de una vez. A ver. Las cosas que pueda. Así no tengo que ir a buscar agua ahora. Vale. ¿Qué más? Piedras, pieles. Tubería corta. Esto me lo llevo. Todavía me entran cosas. Aquí que hay. Aquí que hay la olla. Una olla. Esto. Me llevo los 6. Me llevo esto los 22. Los 38. Llevo la agüita. Llevo esta agua. Y dejamos esto. Aquí. Metal, vale, me voy. A ver si me da tiempo de regresar. Ay, ¿dónde estaba? Como veis, tengo muchas cosas. Es que tengo cosas incluso en la fragua. Y allá hay que cavar. Así que no sé si quedarme allá con lo que tengo aquí. Y luego regreso otro día. Así que me voy corriendo. A ver si me da tiempo de ir allá acabando, ahora que es el día. Tengo suficiente agua, más la agua de yuca, yo creo que no me va a hacer falta aguas. Venga, bueno. Nos vemos cuando yo llegue allí. Bueno, y aquí llegamos de nuevo ya a Dyersville, a mi actual refugio. Y bueno, súper cansado, claro, corriendo. La idea de repente es irme totalmente sin nada, ¿verdad? Le falta poner la cama. Aquí falta una puerta, ¿verdad? Me falta poner la cama. Ok.
Aquí hay una caja fuerte que es donde estoy guardando las cosas. Entonces vamos a guardar la madera. Agua embotellada. Esto para hacer la... La fogata. Que voy a ver si lo puedo hacer ahora. Yuca la guardamos. Guardamos esto. Vamos a guardar esto que no lo necesito ahora. La yuca la dejamos aquí. Vamos a guardar el agua, arena, hierro. ¿Veis? Tengo bastantes cosas interesantes. Lo que me va a faltar es la arcilla, pero bueno, la puedo ir a buscar. Yo iría otra vez. O vamos a picar. Vamos a picar, pues. Bueno, señores, cuando tenga algo más avanzado, volveré. De todas maneras, quería mostraros dónde estaba ahora. La noche que pasé del 14 fue horrible, horrible, horrible. Y bueno, señores, en el próximo vídeo voy a tratar de avanzar un par de días solo, sin daros el coñazo, porque es complejo, ¿eh? Es estar dale y dale y dale, ya veis. En el próximo vídeo pues os mostraré cómo voy, ¿ok? Por ahora, esto es lo que hay, señores. Un abrazo, un like si os gusta, cualquier comentario podéis hacerlo. Y nos vemos en un próximo vídeo, gente. Así que hasta la próxima. Chao, gente.